la noticia veraz y oportuna, la opinión libre y objetiva. Mi Radio TV informa con María del Refugio García, un compromiso con la noticia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Les habla María del Refugio García. Les invito para que permanezcan. Este es el resumen de noticias de Grupo Mi Radio y vamos rápidamente al reporte de Roberto García, porque hubo manifestación en el Ayuntamiento de Victoria. Se le manifestaron alrededor de 450 trabajadores del municipio al presidente municipal, al alcalde Alejandro Tinellano. Roberto García, te escuchamos. Hoy miércoles, mitad de semana, desde temprana hora, en el patio, en la explanada de la presidencia municipal aquí en la capital del estado, como bien dice, se fueron alrededor de 450 los trabajadores de este municipio, de la presidencia municipal de Ciudad Victoria, quienes se manifestaron exigiendo que no se les descuente parte de su salario, con lo cual, bueno, pues se pagarán lo que son los impuestos de los trabajadores, términos legales en los que se puede reducir los impactos, dijo el secretario de este ayuntamiento, Rafael Rodríguez Salazar, los cuales, bueno, pues son en percepciones de estos trabajadores en base a la asesoría fiscal, son los que estarán checando para ver si se puede reducir el aumento de este impuesto, que se vio un incremento en el presente año 2014. Te comento el monto global de lo que se estará reportando a Hacienda, son 2,800,000 pesos, mientras que lo que es el impuesto salarial son alrededor de 15 millones en salarios. Escuchemos al secretario Rafael Rodríguez Salazar. Pues por lo que escucharon ustedes, al parecer no. Bueno, ya es una decisión de ellos. Desgraciadamente, bueno, pues se le tendrá que descontar el día a los trabajadores. Es una inasistencia injustificada, por desgracia. Pero bueno, ya eso ellos lo deciden. Nosotros somos respetuosos de sus decisiones. Bien, aquí lo que escuchábamos, él fue al término de esta manifestación, bueno, pues él mencionaba que no regresaron los trabajadores, ahora sí que no se regresaron a su lugar de labor el día de hoy, bueno, pues por lo que habrá de descontarse el día a cada uno de los trabajadores, desgraciadamente. Aquí hay que destacar que el ayuntamiento continúa sus labores al 100% en funcionamiento. Te comento, son alrededor de 1,000 trabajadores de confianza y 1,200 sindicalizados. Escuchemos ahora sí de nueva cuenta al secretario Rafael Rodríguez Salazar acerca de lo que él mencionaba, que se está haciendo una revisión exhausta a lo que son los términos legales en los que se puede reducir un poco a los impactos de este impuesto en percepciones de los trabajadores. Los términos legales en los que podamos reducir el impacto del impuesto en las percepciones salariales de los trabajadores, en base a la asesoría fiscal y asesoría contable. El impuesto lo tienen que pagar y es un impuesto federal, no podemos evadir la ley, eso es claro. Y ellos están, ya lo escucharon ustedes, ellos están conscientes de que no pueden evadir la ley. Entonces, el impuesto lo tienen que pagar, nada más, bueno, tienen inquietudes en cuanto al cálculo, vamos a revisar el cálculo. Bien, pues hasta aquí con mi reporte, Cookies Auditorio, que tengan una estupenda tarde. Gracias, Roberto García, por tu reporte. ¿Y qué cree? Que no vino. Siempre no vino Miguel Ángel Osorio Chong, que es el secretario de Gobernación, que estaría presidiendo este miércoles en Nuevo Laredo la quinta reunión del Gabinete de Seguridad. Sus motivos tendrá. Aquí le tenemos los detalles. Miguel Ángel Osorio Chong había anunciado su visita a Tamaulipas en una quinta reunión de el grupo de coordinación de lo que es el Gabinete de Seguridad, para ser precisos, y pues la canceló. Usted sabe que es el responsable de la política nacional de nuestro país, y hay muchísimas cosas que han surgido a nivel nacional que seguramente está atendiendo este funcionario federal. Mientras tanto, le informo que pues este miércoles se tenía programada la quinta, sí, porque era la quinta de visita del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y se iba a reunir con el gobernador Ejido Torre Cantú y con todo el Gabinete de Seguridad, en donde pues ya sabe usted quién lo integran, la PGR, la SEDENA, la CEMAR, etcétera, etcétera. Iban a estar en Nuevo Laredo, estarán encabezando el Gabinete de Seguridad, como le decía. Y bueno, pues en ese sentido agregarle, decirle, complementarle que la nueva fase de seguridad de Tamaulipas implementada por el gobierno de la República, puesta en marcha el pasado 13 de mayo, ha permitido, dicen, disminuir la incidencia de diversos delitos, tanto del orden federal como del
orden estatal, y ha mejorado también la seguridad en ciudades, comunidades rurales y carreteras. El secretario de Gobernación y el gobernador del estado serían acompañados por los principales integrantes del Gabinete de Seguridad Nacional, que ya le mencionaba hace un momento. Se pospone, no han dado a conocer la próxima fecha, pero pues él dijo en la última vez que estuvo aquí, la vez que ha estado Osorio Chong, que va a estar viniendo seguido a Tamaulipas hasta que pueda el gobierno federal decir que ya está restablecida la seguridad en Tamaulipas. Esto en Nuevo Laredo y en Matamoros, los trabajadores que no tienen empleo, solicitud en mano, solicitando un puesto de trabajo, pernoctaron prácticamente, estuvieron desde la madrugada, desde la noche, y se llevaron cobijas, se llevaron sillas, e incluso se llevaron también con qué protegerse del sol, porque quieren trabajar, quieren tener un ingreso. Son los desempleados que buscan trabajo. Santiago del Pino. Nosotros, el sindicato de jornaleros, obreros industriales y de la industria maquiladora, se ha dado este fenómeno de cuando la gente está buscando trabajo y se hace el llamado para que se integren a la bolsa de trabajo de este sindicato. Bueno, pues ya se nos ha presentado en algunas otras ocasiones el hecho de que, como el día de ayer, 1.500 personas o un poco más se dieron cita para tratar de encontrar acomodo en alguna de las maquiladoras de la ciudad. Y es que, desde luego, cualquier oportunidad de trabajo es bien vista por parte de, sobre todo, del sexo masculino en la ciudad de Matamoros. Y, les quiero decir a ustedes que durante esta convocatoria que se realizó por parte del Sindicato de Jornaleros, Obreros Industriales y de la industria maquiladora, que preside Juan Villafuerte, pues atendió a esta convocatoria, y contrario a lo que sucedió la semana pasada con el registro de las mujeres, quienes por decenas se formaron desde el día anterior haciendo largas filas desde las 6 de la tarde de ayer, pocos hombres acudieron, pero durante el transcurso de la noche se fue incrementando el número para dos otros con sillas, fue como permanecieron afuera del Cejoín, todos para alcanzar el lugar en los apuntes durante este proceso que se realiza cada año en la renovación de sus activos. Tenemos trabajadores destacaron que esta es una oportunidad muy importante para ellos, debido a que en estos momentos el trabajo es escaso, y registrarse en los primeros de la lista les da una mayor oportunidad. Así que cabe destacar que esta actualización del registro, el sindicato la realiza de forma anual, dos ocasiones. El primero se llevó a cabo en el mes de febrero y el segundo en abril, por lo que en cada registro la demanda de los trabajadores creció. Y ahora le tocó a los hombres, que en plena calle, en plena madrugada, estuvieron haciendo largas filas para tratar de conseguir así una oportunidad de trabajo en alguna de las maquiladoras de Matamoros. Este es mi reporte desde Matamoros. Que tengan ustedes un excelente día. Gracias, Santiago del Pino, por esta información. Y en el sur de Tamaulipas, en la zona conurbada, Lucero Reyes nos presenta información relacionada con la temporada de lluvias y con el sistema lagunario ahí en el sur del estado. Voy contigo, Lucero. Sentado los últimos días en la zona no han permitido que el nivel de la laguna y el río bajen su nivel. Hasta el momento este se encuentra en sus niveles críticos, que es el 1.83. Esto es el más alto a lo que habitualmente se tiene, señaló el gerente de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Eduardo Morris Delgado. Están bastante altos. El día de hoy están reportando cerca de 1.83, que es bastante más alto de lo que normalmente tenemos. Las compuertas tienen aproximadamente un mes abiertas, tanto la de Canal Americano como las que están ahí en Comapa, zona conurbada, tienen aproximadamente un mes que están abiertas, con agua los abrió, y tengo entendido que está desbordando todavía por el bordo que está a un lado. De hecho, en la semana pasada dejó de llover unos días y alcanzó a bajar casi a unos 65. Ahorita con las lluvias que ha habido otra vez, volvió a levantar el nivel, ¿no? Entonces, esperemos que estos días no lleva tanto y podamos con las compuertas bajarle un poquito. Ahorita tenemos que esperar, el nivel está muy alto, entonces ya la tierra está saturada con lo que ha llovido, entonces va a ser mucho escurrimiento. Yo espero que podamos tener el suficiente nivel para poder aguantar lo que pueda venir, ¿no? El problema grave es con las gentes del río, las gentes que están en el camalote y las partes de las colonias bajas.
Hasta el momento, en las colonias bajas no se tiene. Realmente comentó que la tierra está saturada con todo lo que ha llovido, por lo que los escurrimientos son grandes y sobre todo con la crecida que se espera del agua que viene del río Guayalejo, se encuentra en alerta. Dijo que Protección Civil y esta dependencia han mantenido reuniones de trabajo para llevar a cabo el plan de contingencia en dado caso de que se llegase a presentar algunas lluvias más precipitadas. Informó para Noticias Mi Radio Lucero Reyes. Gracias por el favor de su atención. Les habló María del Refugio García. Mi Radio TV te informa. Sigamos en contacto por www.grupomiradio.mx. Un compromiso con la noticia oportuna, veraz, libre y objetiva.